es el micro digo hola hola a todas sí. bienvenidos bienvenidas a la gente del zoom le queríamos avisar que estamos cinco minutos atrasados así que enseguida vamos a empezar creo que nos pueden ver así que eh, pronto nos escucharán dar comienzo a la sesión gracias llegando <laughs> ¿Estamos encendidas? ¿Sí? ¿Nos escucháis desde casa bien? Bueno, pues nada, bienvenidas a todas. Muchas gracias por venir, a la gente que estáis aquí, a la gente que estáis en casa. Eh, hoy es un día muy especial para Karin y para mí. Estamos presentando eh, un proyecto en el que llevamos trabajando ya unos meses, el Podcast Mutante. Eh, hoy hemos lanzado el primer episodio, como muchos de vosotros sabéis, eh, y, y nos hacía mucha ilusión presentar esta primera temporada. Hemos hablado del contrato social, hemos contado con 15 invitadas en, en los episodios. Hoy vamos a contar con una de ellas para tratar uno de los temas más a fondo. Y... Y, y bueno queríamos dar las gracias también a toda la gente que ha participado en los podcasts que no puede estar aquí hoy nos da mucha pena nosotras eh, nos gustaría que hubieran estado aquí todas y hubiéramos podido poner en común todas esas reflexiones que salieron durante los episodios que dieron para, para conversaciones bastante largas después en el estudio y, y bueno nada que, que bienvenidas vamos a empezar con una eh, con Carlos Mateix el director del itd de UPM que nos va a dar un poquito de contexto de, de por qué este proyecto, de, de cómo surgió, ¿no? de, de la filosofía, de cómo... Adelante. Pues, ¿por qué este proyecto y por qué estamos aquí? Pues, porque ha habido un equipo que ha trabajado eh, mucho y además eh, en algo que no había hecho nunca antes el, el ITD, que era eh, entrar en, en el mundo de, de la comunicación a través de los podcasts. Eh, yo, yo soy... Eh, eh, un entusiasta de los, de los podcasts eh, y, y creo que es un, una, una herramienta que tenemos ahora tremendamente interesante y útil, pero también sé que eh, los podcasts o oh, están muy bien hechos sirven de poco. Eh, hay, hay una competencia por nuestra atención en general en, en todo y, y creo que, que en, estamos entrando, gracias a este, a este trabajo, en un ámbito que es nuevo para, para el ITD. No, no era una fórmula de comunicación que hubiéramos explorado hasta ahora y, y ahora lo, lo veréis, os toca juzgar a, a quienes estáis aquí. Creo que se ha hecho un, un trabajo excelente. Un trabajo que se ha hecho eh, gracias, como siempre, como todo lo que sucede en este centro, a, a, la, a la colaboración con, con otras organizaciones que, con las que compartimos eh, pues, eh, una, una visión, unos valores y también una, una intención de, de, de provocar eh, cambios positivos. Y de, y de hacerlo, además, eh, experimentando, no solamente, eh, como nos pasa a veces en la universidad, diciendo qué es lo que otros deberían hacer, eh, sino eh, haciéndolo. Y, y bueno, gracias a, a un programa de una fundación internacional que se llama Porticus, el programa del Laboratorio Artístico, el Arts Lab, tuvimos la, la ocasión de eh, eh, entrar en, en, en formatos distintos de... De, de comunicación, de activación, de, de participación. Pórtico se ha convertido en una fundación hermana. Ayer, con Irene Ezquerra, que está aquí hoy, tuvimos la ocasión de, de, de eh, organizar una, una sesión fantástica con todo el, eh, digamos el staff y, el, y la. El órgano de gobierno de esa fundación es una fundación internacional muy muy grande y, y creo humildemente que, que gracias a este y a otros trabajos estamos consiguiendo que una fundación filantrópica que tiene una vocación muy tradicional eh, vaya uh, uh, animándose, yo diría incluso en algunos de sus representantes entusiasmándose con la posibilidad de ser parte de, de, de cambios. Eh, que tienen un cierto carácter profundo o, o, o sistémico, que es en el fondo lo que nos mueve a estar a, aquí en este centro y yo creo que estar aquí la mayoría de las personas que, que vienen a nuestras, a nuestras actividades. Entonces, eh, Porticus Arts Lab tiene una línea de trabajo con, con nosotros que estamos vinculando a grandes transformaciones en el ámbito de las ciudades y de los territorios. Y también eh, estamos con ellos preguntándonos sobre cómo eh, lograr construir tejidos en nuestras sociedades que sean más capaces de abordar la complejidad. Y para abordar la complejidad hace falta interpretar la realidad con una, una perspectiva mucho más amplia que la que solemos hacer cuando trabajamos en nuestras comunidades de referencia, sean las académicas, las del mundo de la empresa o incluso los de las del mundo de las organizaciones sociales, y tratar de poner eso en conjunto y generar perspectivas realmente ampliadas sobre la, la complejidad. Y como, como base y como principio de un diálogo-acción eh, eh, continuo eh, que nos permite eh, desplegar con esas organizaciones proyectos de experimentación y, y colaboración eh, que tienen un verdadero carácter de innovación. No solo innovación tecnológica, lo hablamos muchas veces aquí, sino la innovación tecnológica eh, como una parte. De procesos más amplios de innovación social, innovación financiera, innovación regulatoria, etcétera, que de eso es de lo que va eh, la, la transformación de nuestros sistemas de vida, de nuestros sistemas de producción, de relación y de, y de consumo. Eh, con Porticus Habla, por supuesto, lo que hicimos fue compartir nuestra experiencia hasta ahora en, en el ámbito de la comunicación eh, y el arte. Eh. Para, yo creo que para cualquiera de, de las personas que nos dedicamos a la transformación, sabemos que hay un elemento muy importante que es ser capaces de imaginar lo que no hemos vivido hasta ahora. ¿Eh? Muchas veces, cuando nos planteamos eh, cómo puede ser eh, una ciudad, cómo puede ser una, una universidad, eh, cómo puede ser un proyecto. Trabajamos desde lo que ya conocemos, desde lo que hemos visto, y de, e incluso desde lo que podemos hablar, porque tenemos lenguaje para ello. Pero para crear esos futuros eh, diferentes que nos acercan a, a los objetivos de desarrollo sostenible, a una sociedad más, más creativa, más, más inclusiva, eh, eh, que no sabemos bien cómo es, pero para una, una sociedad que más acorde con las aspiraciones de la mayor parte de la, de la gente, tenemos que atrevernos a imaginar eh, lo que todavía no hemos visto. Y eh, eh, a Pórticus le trajimos la experiencia de una, un trabajo que hicimos con Matadero Madrid. Matadero es, como sabéis, uno de los centros ciudadanos de creación artística más importantes de, de España y de Europa. Está, por él pasan dos millones de visitantes todos los años en, en una zona recuperada de, del sur de Madrid. Y con Matadero hace cuatro años comenzamos... Uh, un, un proyecto en el que uníamos a artistas con científicos, con estudiantes de universidad, con uh, ciudadanía, eh, y eso dio lugar a una cosa que tiene un nombre muy llamativo, que es el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. Y lo que queríamos decir es que tenemos que hablar del, de, de la transición ecológica, del, del medio ambiente, de, de, otra, de otra manera. Entonces, a partir de esa experiencia, con, con Porticus Arts Labs, co-creamos un proyecto eh, juntos. Eh, y una de las piezas de ese proyecto era lo que vamos a ver aquí hoy, este podcast. Aquí nos obsesiona la interconexión de las cosas, que no, ningún proyecto se quede aislado y pierda todo su potencial. Y entonces lo que dijimos bueno vamos a dedicar el, eh, una primera serie del, del podcast primero a aprender y el equipo nuestro eh, pues ha tenido que entrar en formatos que no conocía se ha pegado a quienes sabían más y ha aprendido escuchado etcétera y al mismo tiempo eh, vamos a dedicarlo a eh, un tema que estamos trabajando desde hace tiempo en una red muy amplia que hemos creado que se llama El Día Después, que la semana pasada ya se constituyó eh, como, como asociación, la que hay entidades de todo tipo, y ahí en esa red estábamos desde hace ya dos años hablando de la necesidad de un contrato social nuevo. Y termino ya: ¿qué es un contrato social nuevo? Pues realmente es un esfuerzo. Para uh, reequilibrar las la relaciones que en nuestra sociedad existen entre los sectores público, privado, social, sector del conocimiento, y también para reequilibrar las relaciones que existen de asimetrías de todo, de, de información, de poder, etcétera, entre generaciones y entre grupos sociales. Pues estamos en un momento histórico, creemos muchos de nosotros, en los que el contrato social anterior que se fue gestando al menos en Europa y en occidente después de la Segunda Guerra Mundial, que en nuestro país en España, para quien no sois de España seguramente sí que conocéis un poco de la historia reciente, fue muy importante para pasar de, de un régimen dictatorial a un régimen democrático y modernizar nuestra sociedad y nuestra economía, es un contrato social que hace aguas, que tiene, por muchas razones que no vamos a entrar ahora, razones de las cuales habla el podcast. Y posibilidades también de, de, de construcción de esos nuevos eh, acuerdos, de esas nuevas formas de entender la relación entre los diferentes actores de las que también habla el podcast. Y además tenemos a personas hoy uh, aquí. Ha, ha habido alguna uh, ausencia a última hora, pero bueno, quizá con eso podemos profundizar un poco, un poco más. Bueno, como siempre en estas presentaciones, pues nos encontramos gente que venimos de la universidad, de nuestro máster de uh, organizaciones amigas como Smart and City y hoy además tenemos una representación de un centro de innovación social que eh, con el que nos estamos reconociendo como, como una entidad con la, con la que compartimos mucho y compartiremos seguro mucho más que es el su Lab está su, su equipo, parte de su equipo y aquí, su y su directora, y os agradecemos mucho que, que estéis. Y, y también os hemos pedido que en algún momento de la conversación nos, nos ayudéis a desde vuestra perspectiva a bueno pues a, a que esta presentación sirva como, como siempre, como un diálogo en el que sigamos eh, aprendiendo y, y avanzando. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Eh, un aplauso, por favor. <laughs> Acá está muy tímido el público, le digo a los de Zoom. Bueno, eh, como dijo Carlos, bueno, era esta es una pequeña presentación del cierre de este proyecto, así que ahora queríamos invitar a dos personas que fueron muy importantes a lo largo del proceso. Una es Amanda Maya y el otro es Óscar Santos. Amanda es la comisaria de que está detrás de toda esta iniciativa. La queríamos invitar a que nos cuente un poco eh, cómo surgió el proyecto, cómo surgió la historia del himno, y después... Eh, a Oscar que nos comparta una experiencia de la ETCDI, de la UPM, que sirvió de inspiración para los temas eh, que después les vamos a contar, eh, utilizamos en los episodios del podcast. Así que adelante a los dos. Los estamos viendo acá en el, en el monitor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Amanda. Bueno. Pues eh, nada, yo os cuento un poco del de, eh, contexto en el que ha surgido el, el podcast Mutante, aunque bueno, Carlos ya ha introducido ¿no? gran parte de, de, de este ecosistema ¿no? del, del ITD-UPM de en el que se creo, dentro del contexto de, del trabajo en plataformas y en concreto en la plataforma Ciudades, y en este trabajo de, de, de colaboración ¿no? entre, entre el Centro de Arte, entre Matadero, el y el ayuntamiento, creamos en 2018 el Instituto Mutante de narrativas ambientales, y lo creamos como eh, un laboratorio artístico por el clima eh, de Madrid, ¿no? Ese es, ese es el, digamos, el moto que, que lleva eh, asociado el Instituto Mutante, ¿no? Pero ¿qué significa eso? ¿no? Porque, bueno, eh, eso del laboratorio artístico por el clima, pues bueno, suena muy bien, no suena a experimentación, suena a que es además una experimentación enfocada a abordar el reto climático desde el arte y además desde un territorio muy concreto, que es Madrid, ¿no? Pero que... Eh, hacemos exactamente o que hemos hecho eh, a lo largo de estos ya casi eh, cinco años. Bueno, esta experimentación se ha concretado, ¿no? ha tomado eh, muchas formas o formas muy diversas. Hemos trabajado con, con artistas para eh, crear pues, exposiciones, iniciativas de ciencia ciudadana, eh, residencias artísticas para investigar, por ejemplo, pues, cómo eh, afecta el cambio climático en barrios concretos como, como Usera, o, o hemos hecho talleres de co-creación. De coficciones ¿no? en, en, en formatos que han mezclado pues, desde el vídeo, la cartografía crítica, eh, modelos urbanísticos para pensar ¿no? algunas de las decisiones eh, eh, trascendentales o clave que, que ten, tendría que afrontar en Madrid en esta transición ¿no? ecológica. Eh, y bueno, y hace un, un largo etcétera hasta unas veintena de, de proyectos y, y eventos en, en formatos muy diversos. Y bueno, no, no entraré como en detalle, pues todos estos proyectos están, bueno, los podéis encontrar más en profundidad en nuestra web que me parece que la tendréis eh, anotada por allí o a lo largo de la sesión la diremos, pero es eh, institutomutante.org que también la lanzamos junto con este proyecto, ¿no? Eh, pero los menciono porque, bueno, es, es eh, también eh, una manera de, de hacerse un poco a la idea, ¿no?, de, 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 de lo que se hace en el laboratorio artístico. Pero lo que yo quería realmente hablar, eh, y en relación del, eh, al podcast Mutante, es el porqué del instituto ¿no? y el cómo. Es decir, porque eh, nosotros eh, trabajamos también eh, promoviendo la colaboración entre personas, entidades y disciplinas, es decir, partimos de este mismo de esta misma práctica o de esta misma eh, idea de composición de saberes, ¿no? Eh, de espacios de trabajo conjunto para abordar la emergencia climática, pero siempre poniendo eh, el arte en el centro de, de estos procesos, ¿no? Y ¿por qué? ¿Por qué trabajar desde el arte, no? Eh, pues eh, todas estas eh, entidades desde un principio y las personas que han conformado a lo largo de estos cinco años el, el Instituto Mutante eh, estábamos de acuerdo, hemos estado de acuerdo en que Además de, de, la cien, de las narrativas de la ciencia, eran eh, necesarias estrategias ¿no? de, de experimentación que se ocupen del campo de lo sensible, ¿no? estrategias que se, que se muevan en un plano eh, distinto quizás al de los, al de los datos. ¿no? Y aprovecho para recuperar aquí uno de los planteamientos que podréis ver a lo largo de estos podcasts, ¿no? del podcast mutante. Por ejemplo, una de las participantes, Merea Calvillo, pues hablaba justamente de eso, ¿no? Hablaba, hablaba de que si en la ciencia y en la tecnología pues priman el mundo de lo cuantificable, eh, en, en, el, en el mundo del arte, pues prima el mundo de lo sensible. ¿no? Eh, o por ejemplo, también eh, una de las referentes que, que han sido a lo largo de, de, de estos podcasts, de la creación de estos podcasts, que es la, la autora Úrsula Leguín, ¿no? lo decía más, de forma más sustinta, ¿no? La, eh, si la ciencia explica, el arte e implica. ¿no? Entonces la intención siempre ha sido detrás del Instituto Mutante es eh, la de implicar eh, esta idea de implicar a la ciudadanía poniendo el arte en el centro y trabajando pues desde este campo híbrido quizás de las humanidades ambientales en el que bueno eh, eh, han cabido eh, disciplinas como la filosofía la literatura la arquitectura la antropología no hemos trabajado con, con agentes muy diversos ¿no? de, de instituciones muy muy diversas ¿no? Pero siempre, o sea, hemos, hemos seguido trabajando en abordar los retos climáticos. Eh, eh, sí, eh, no hemos dejado de lado los datos, lo cuantificable, lo que explica, ¿no? pero siempre desde lo sensible, desde el sentido del humor, desde la ficción, desde estrategias de, estrategias de participación ciudadana y lúdicas. ¿no? Y esta intención y, y forma de trabajar, yo creo que es lo que atraviesa un poco el proyecto que hoy presentamos, que es el, el podcast Mutante que es esta serie de, de podcasts que ya, ya, ya bueno, han presentado mis, mis compañeras ¿no? eh, sobre la renovación del contrato social en tiempos de emergencia ambiental, que eh, bueno, se inscribe dentro de, del, del espacio de la radio mutante. Que es un espacio que abrimos para, como un espacio de escucha ¿no? y de diálogo, para entender mejor algunos de los retos de la transición ecológica que estamos abordando, pero sobre todo para, para abordarlos de forma colectiva. ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, como, como, como iréis, eh, este ha sido un trabajo muy coral, eh, que ha contado con un guión y locución excepcional de, de Karen y Paula. Que como decía Carlos, pues ha sido todo un trabajo de, de aprendizaje, pero bueno, yo creo que, bueno, eh, ya tendréis ocasión de juzgarlo, pero, pero creo que es un trabajo realmente excepcional. Eh, luego eh, ha contado con la participación de estas 15 invitadas, pero también eh, cuenta con eh, unas pequeñas intervenciones de un grupo de niños y niñas eh, y de nuestro coordinador de escritura creativa, Saúl Flores, que han eh, aportado. Eh, algunas intervenciones eh, desde un proyecto hermano de la, del podcast Mutante, que es la Asamblea del, para la Infancia, que también eh, se ha creado en, dentro del marco del Community Arts Lab de Porticus. Eh, y bueno, ha contado también con la colaboración del artista Rob Jiménez de Cisneros, eh, quien nos ha hecho, bueno, se ha hecho cargo del, del diseño sonoro o de ontologías feministas eh, que han trabajado en, en la imagen ¿no? del, del podcast. Eh, y, y también, pero es un proyecto que eh, eh, surgió eh, de una eh, colaboración con la Dirección para Estudiantes Emprendimiento e Innovación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la UPM, la City. Eh, y que ha ido muy de la mano, bueno, hemos trabajado de la mano con, con Oscar Santos, quien está aquí también, eh, y con Ana Guiló, que me parece que también está aquí, para, forma parte del, del equipo eh, con el que hemos estado trabajando. Hemos acompañado eh, un proyecto que, que, en el que estaba trabajando la ETSIDI que, es, es que se llama Es Nuestro, del que, bueno, ahora eh, quizás eh, Oscar habla, hablará un poquito más en profundidad que eh, para conectar estudiantes de la universidad con los barrios de Lavapiés y Embajadores. ¿no? Entonces es un podcast que no, que no surge de la nada, ¿no? Surge de este contagio, ¿no? Con este proceso de, de renovación pedagógica de la Etsydi, surge de conversaciones que se han dado en el marco de la plataforma del día después, como, como comentaba Carlos, ¿no? eh, eh, Sobre el contrato social, surge de conversaciones con estas 15 invitadas, ¿no? Y por lo tanto es, es una invitación a una conversación que no damos por cerrada y que por lo tanto esperamos que hoy sea también una nueva ocasión para, para extender. ¿no? Y bueno, yo creo que le doy paso a Óscar para que hable un poquito más del, del proyecto en la archivo. Gracias Amanda, gracias. muchas gracias. Pues... Y vamos a aprovechar mientras Óscar eh, nos comenta. Sí, no, vamos a compartir de paso un video, Oscar, que, que, que nos compartiste sobre la experiencia mientras lo vas comentando. Así que cuando quieras, eh, empezáis mientras nosotros vamos a ir compartiendo el video. Gracias. Estupendo, pues, pues muchas gracias a, a todos y a todas. Y, y la verdad que me, me es una pena no poder estar ahí con, con vosotras. ¿no? Os mando saludos desde, desde Pisa. Eh, que precisamente estamos aquí en, en un lugar, en un momento de, dentro del marco de, de la alianza que lidera la UPM, las que representa Elisa, y que muchas de las cuestiones que tanto ha comentado Carlos como ha comentado Amanda, pues nacen, ¿no? y, y precisamente esa idea de gestar proyectos desde el aprendizaje, desde el intercambio. Desde la cooperación y desde la escucha. Así que no puedo estar con vosotras eh, de forma presencial y me da mucha pena, pero al mismo tiempo eh, también estamos intentando trabajar o seguir trabajando en, en esa línea. Eh, como, hemos, como habéis podido ver, eh, son varios proyectos: eh, dos fundaciones, la Fundación Porticus y la Fundación Daniel y Nina Caraso, eh, una misma universidad y muchos agentes, ¿no? Y es precisamente una de las cuestiones eh, cuando nace el proyecto es nuestro y nos planteamos desde la universidad conectar a través de los objetivos de desarrollo sostenible y el ODS-11, conectar la universidad con nuestro entorno, con nuestro barrio, con, 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 el, con los territorios eh, que rodean a, a la universidad. En ese sentido, y, y como vemos también en cierta manera, es un pensamiento muy rizomático, es el que nos lleva a ese Idea de componer saberes, esa composición de saberes que comentaba Amanda, que para nosotros es fundamental no solo para la transformación social, la sostenibilidad, para el principio del bien común, el principio de la escucha activa o también un principio como puede ser el de la comunicación en código abierto o de aprendizaje compartido, sino que también eh, nos ayuda a, a colocar el arte, pero también colocar la mediación dentro de los procesos de ingeniería, los procesos eh, de las carreras o los grados más tecnológicos y, y apostar por los procesos participativos. Dentro de esa idea de los procesos participativos es donde nace esta colaboración. ¿no? Eh, para nosotros, eh, para el proyecto Es Nuestro, era fundamental eh, intentar buscar un diagnóstico de necesidades, un diagnóstico de retos. Eh, y, y ver ¿no? eh, de qué manera podíamos colaborar con agentes muchas veces muy cercanos, como puede ser el propio eh, ITD, y, y luego los propios, los propios territorios o barrio, ¿no? los barrios cercanos a la, a la universidad, como os es comentaba. Que Para nosotros, ahí, y, y pensando en esa sensibilidad que tiene la vocación STEAM, eh, incluyendo las artes en, en un sentido muy amplio, eh, aparece esa renovación pedagógica. Eh, para nosotros la, reno, la renova, renovación pedagógica eh, parte de, de, de crear estos nuevos eh, sistemas de experimentación, intentar buscar en cierta manera también formas de, de comunicarnos diferente para así cumplir un, un, nuestros retos en común y ahí nace eh, parte de esta colaboración eh, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 es nuestro es 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 prácticamente eso es buscar esas colaboraciones y, y para nosotros y nosotras para 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 Ana Guiló, para para mí para el colectivo de mediación es tuyo Ari Efraín eh, es, era fundamental eh, porque porque el día después fue eh, inspiración en su momento y para nosotros eh, en cierta manera eh, se cierra eh, en parte un círculo eh, pero se vuelve a abrir otra vez porque lo dejamos para que para seguir fomentando y impulsando estos este tipo de proyectos para finalizar eh, nos parece que este tipo de colaboraciones eh, tanto a nivel de intercentros como a nivel eh, de universidad a nivel territorio a nivel agentes eh, es precisamente una oportunidad para, para las entidades y para los agentes culturales para, para fomentar esa, ese nuevo paradigma de educación integral que estamos buscando. Y evaluar esos resultados, evaluar esas iniciativas, evaluar esas actividades eh, desde un ámbito de la actuación, eh, en este caso, con la serie de la primera temporada del podcast, pues nos parece que es fundamental. Eh, por esa perspectiva social, por esa perspectiva económica y por esa perspectiva ambiental o medioambiental que nos ayuda a cumplir esas metas y esos retos que son los objetivos de desarrollo sostenible. Eh, simplemente mencionar que, que nosotros entendemos la renovación pedagógica, lógicamente, vinculada a esa innovación social de la que hablaba Carlos, eh, y, y de ahí que esa dimensión social. Parta de, de, de los análisis eh, locales, eh, territorio, de los territorios, también globales, y partiendo también del comercio de proximidad, y, y preguntarnos, por ejemplo, qué ocurre con esos flujos locales y de qué manera pueden ser sostenibles y cómo dialogan con otros flujos eh, muy presentes, como son los globales. Eh, esa perspectiva social va a generar conflictos, está generando conflictos, pero también eh, una serie de impactos y, y de ahí la importancia de la sostenibilidad social. Y por ello, esta integración en las redes y la vinculación eh, a través de la sostenibilidad, eh, como sucede en este podcast y como sucede en estos, en estos proyectos, pues nos parecen un, un ejemplo esencial. Eh, con ciertas variables y ciertas dimensiones que creo que, que estamos trabajando de forma colaborativa. Así que muchas gracias a eh, Amanda y a todo el equipo de, del ITD, de ITD por, por llamarnos, por contar con, con, con nosotros y nosotras. Y, 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 y felicidades a, a, a Paula, Karen y a todo, también todas las, las compañeras, porque, porque ya vais a ver que es un trabajo. Eh, Precioso. Así que muchas gracias. gracias. Muchas, muchas gracias, gracias Oscar. Oscar. Muchas gracias, Amanda. Eh, bueno, les mandamos saludos desde, desde aquí. Y igual antes de, de darle paso a, a una de nuestras invitadas, que ya vamos un poco mal de tiempo, uh -huh. queríamos compartirles un resumen del podcast para que puedan darse una idea más o menos de, de qué se trató. Y antes, mientras, Moni, si, si lo puedes ir compartiendo. Yo simplemente quería contarles eh, algunos desafíos para personas que sé que acá hay personas que han hecho podcast o que los quieren hacer. Y creo que mmm, hoy en día, como decía Carlos, tenemos una oportunidad muy buena para aprovechar estos nuevos formatos de comunicación que nos permiten contar narrativas que son muy complejas claro, a veces. Pero claro. eh, también tenemos el desafío de que un podcast no es una imagen. Entonces. Eh, lo difícil de la parte de pensar, de producir un, una, una pieza como esa, es tratar de tener una escucha muy activa y tratar de reproducir con sonidos lo que no estamos mostrando con la imagen. Y quizás a muchas personas les, me acuerdo de cuando, incluso cuando hablaba con, con mi mamá, que es como más de la época de escuchar el radioteatro, hacía mucha referencia a que era algo que ya existía este formato, pero en realidad eh, hacer un, un podcast, digamos, tiene el desafío, de, primero, de que no es en vivo y segundo, de que uno tiene que pensar si quiere comunicar una historia o quiere comunicar un tema. Entonces, eso es una decisión, casi diría, como editorial, porque podríamos hablar del medio ambiente, podríamos hablar de las migraciones, podríamos hablar de las personas refugiadas, de la discapacidad, a través de la historia personal de una persona y eso sería una decisión. En este caso, eh, lo que hemos decidido es hablar eh, del de contrato social y del cambio climático a través de temas particulares que fuimos tocando en cada uno de los episodios, combinando una persona que venía del arte con una persona que venía de la ciencia. Entonces, a diferencia de, de esos programas, en, de esos episodios en los que ustedes escuchan una historia de vida, lo que se van a encontrar acá es un abordaje desde diferentes disciplinas de, uno, de un tema particular en cada episodio. Les vamos a compartir un pequeño fragmento. Eh, que son cinco episodios y acá eh, hicimos como si fuera un teaser, un resumen de, de todos. De esta manera, el contrato social es un nuevo contrato social. El contrato social es los deberes y los derechos que tenemos los unos con los otros. ¿Y por qué está obsoleto el contrato social actual? Para qué tipo de ciudadano estamos eh, construyendo. Entramos en, en cuestiones de, de migración, en cuestiones de desarraigo, pobreza. ¿Hasta qué punto esas políticas territoriales vuelven a fomentar o a crear desigualdades también territoriales que vuelven a también tener un impacto en la salud? ¿Cómo incorporamos a las especies inhumanas no y al medio ambiente? El especismo es algo que existe también entre humanas, que brinde a ser una especie de clasismo no consensuado. que coloca en un lugar concreto con respecto a la. Desde donde miras al resto de especies. También esa condición de separarnos de las otras especies no tiene ningún sentido, porque ni nosotros mismos somos un individuo humano. Somos en un porcentaje altísimo muchos otros seres. Hay un verbo que me gusta mucho a mí que es como abajarme, ¿no? Como dejarme de lado. Un poco enlazando con lo que estabais diciendo antes, ¿no? Del, del conflicto, del qué lugar te sitúas, ¿no? Como que esta relación, igual que cualquier relación que tenemos con otras cosas, tampoco tiene por qué ser desde la cercanía. Y a veces no pasa por querer como estar cerca de todos esos seres, sino al revés, como de dejarles ser. Pensar el nuevo contrato social en términos de biodiversidad es clave y para ello necesitamos de espacios que todas las que habitamos las ciudades podamos compartir. Quien vive en los barrios más contaminados, quien sufre la pobreza energética son las clases pobres, ¿no? Que además son los que menos emisiones emiten. Efectivamente. También desde la acción ciudadana se puede hacer muchísimo y también desde la desde los vínculos entre lo público y, y la ciudadanía. Llegar a un acuerdo entre generaciones implica ser conscientes de que el mundo que dejamos es justo y saludable para quienes vienen detrás de nosotras. No podemos hacer esto solas, o vamos juntas o no iremos. Somos muy diversas, eh, la base fundamental es el respeto, nos queremos aunque cada cual piensa de una manera diferente. Y estamos bueno, mostrando continuamente... Si querés, yo, bueno, como que como habrán escuchado personas de hay una diversidad. Edad, podemos dedicarnos al de teatro. De voces, de edades, de, de disciplinas. Así que pronto eh, vamos a estar... Eh, Un momentín. Ahí va, vamos a estar eh, poniéndolo en Spotify para que lo puedan escuchar. Entonces, antes de darle paso a, a Julia, que fue una de las invitadas que estuvo en el, en el episodio 2, quería que Paula nos pudiese compartir. Como ven, ahí están las fotos de todas las personas que que participaron, que Paula nos pudiese compartir un poco muy rápidamente eh, para que todos se lleven la información de qué abordamos en cada uno de los episodios. Sí. Y después ya vamos a conversar un ratito con Julia antes de cerrar. Sí, pues nada, estas somos nosotras, eh, muy, muy felices en el estudio con todas las invitadas en los diferentes episodios. Ahí nos veis, era simplemente eh, anecdótico. Eh, bueno queríamos hacer eh, un, un agradecimiento particular a los niños y niñas del colegio navas de tolosa de quinto de primaria eh, en cuanto al proyecto asamblea de la infancia que comentaba amanda antes que nos han mandado muchísimos audios eh, contándonos cómo sería para ellos, pues una ciudad, cómo sería su barrio dentro de 50 años con quién se pondrían en contacto los extraterrestres primeros, si vinieran a la Tierra, y hemos recibido respuestas eh, bueno, lindísimas, y, y muy muy ingeniosas, cuanto menos queríamos enseñaros uno. quiero que nos cuentes qué sabes sobre el cambio. sinceramente el mundo se está destruyendo es lo único que tengo que decir y sabes por qué <laughs> porque contaminamos demasiado. Y bueno, ese, bueno, son respuestas. Nos hemos reído bastante, nos hemos pasado genial escuchándolos a todos y a todas. Y bueno, primero queríamos hacer Quiero... el anuncio. <laughs> Tampoco ni no pasa nada. Ni, por... te, te dimos demasiadas tareas. Simplemente te presenta y yo me manejo con el puntero. Tú presenta a Canva y yo manejo con el puntero. Hoy salía el primer episodio de los cinco, como ya habíamos dicho, y precisamente se llama Es Nuestra, haciendo un guiño al proyecto Es Nuestro, en el que, como os hemos contado, hemos, hemos, nos hemos inspirado y nos pegamos eh, para, para ver cómo lo estaban haciendo ellos, ¿no? cómo esas metodologías eh, bottom-up, ¿no? cómo la ciudadanía ya se podía organizar y cómo, en realidad, Todas somos ciudadanas de nuestros barrios y lo, lo, parece que lo obvio, ¿no? aunque luego no sea una cosa tan obvia, sería eh, escuchar qué es lo que la gente necesita. No hacer intervenciones eh, inconexas, ¿no? no pensar de manera desconectada o sin tener en cuenta la opinión de la gente que habita esos barrios. ¿no? Eh, qué es lo que esa gente necesita. Eh, en este episodio, lo que queríamos un poco era. Eh, contextualizar y, y conceptualizar, ¿no? Y, y un poco tratar de averiguar qué era eso del contrato social. ¿Por qué necesitamos renovar el contrato social? Eh, ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual? ¿Y qué responsabilidades tenemos que eh, eh, señalar de alguna forma ¿no? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer. Y para ello contamos con Arisa Abedra, eh, que junto con Efraín Rodríguez forman parte del colectivo Es Tuyo, ¿no? que eran las personas que veíamos en el vídeo, los talleres de Es Nuestro. Les mandamos un saludo, no han podido estar aquí tampoco hoy. Y Emilio Luque, que es eh, profesor de sociología en la UNED, eh, también un saludo para Emilio. Y junto a ellas, eh, lo vais a escuchar, eh, estuvimos poniendo sobre la mesa estos temas, tanto desde la perspectiva más sociológica y más conceptual de quién eh, le puso nombre al contrato social, ¿no? eh, sobre qué reglas y qué bases se, se construyó ese primer tratado de, de, de sociología ¿no? y por qué está obsoleto hoy. Y Ari eh, nos, nos trajo más, si, si quieres, la perspectiva eh, cultural y artística, ¿no? cómo desde la mediación intercultural se puede hablar de estos temas y se pueden acercar mucho mejor a, a la ciudadanía desde estrategias más empáticas. ¿no? Eh, ¿Puedes pasar, Moni? Y bueno, eh, esto forma parte de una serie de cinco episodios. En el segundo, que es el que vamos a hablar ahora con Julia, hablamos sobre la salud. En el tercero, hablamos del especismo, con, con nuestras invitadas eh, Adriana, Lucía y Marina y Cito. Eh, también en, contamos con Erea en este episodio, un saludo para todas. Eh, en el cuarto episodio, hablamos de biodiversidad, no solo de la diversidad. Eh, de la necesidad de hacer espacio para la, para la naturaleza en las ciudades, sino también de cómo abrazar el resto de identidades culturales que, for que forman parte, de, de, sobre todo, de una ciudad tan multicultural como Madrid, porque es verdad que sí que aterrizamos mucho en la ciudad. Y el último, hablamos de la necesidad de generar esos vínculos entre generaciones, eh, valga la redundancia, y, y hablamos con Neda, con Charo y con Carolina de la parcería también eh, eh, sobre redes de cuidado, redes de apoyo, de cómo nada tiene sentido si no nos sostenemos las unas con las otras y de, y, y bueno, de muchísimos temas que no voy a haceros más spoiler porque tenéis realmente que escuchar el podcast. Y sin más dilación, eh, Julia, bienvenida. ¿Cómo? <laughs> ¿Cómo estás? ¿Te paso micro? Bueno, pues encantada de estar aquí, la verdad la es que la iniciativa es buenísima y fue un placer cuando me invitasteis. Bueno, para Julia teníamos preparadas algunas preguntas porque en realidad vamos a hacer spoiler. Eh, Julia, eh, si, si, si te querés presentar vos mejor. Eh, Julia participó, como dijimos, en el programa, en el episodio 2, en el que hablamos de salud, porque uno de los primeros planteamientos que vimos es que eh, retomando los temas que habían salido en Soria sobre la renovación del contrato social, eh, lo que intentamos hacer fue complementar los temas que también faltaban, eh, que habían quedado un poco, habían sido nombrados, pero no tan profundizados. Entonces, creo que todo lo que vivimos eh, con la pandemia, y no voy a decir nada nuevo, hizo que se revalorice mucho más el impacto que tienen aspectos de salud en la ciudad y, la, y cómo, el, cómo están pensadas la ciudad puede potenciar o puede beneficiar a la salud de las personas. Entonces, una de las pre primeras preguntas que le hicimos... Es que si tuviéramos que renovar este nuevo contrato social, ¿cómo tendríamos que cambiar la concepción que tenemos de la salud hoy? Eh, ¿Cómo las políticas públicas tendrían que abrazar este nuevo concepto de salud? Así que, si quieres contarnos un poco de qué se trata esto. Sí, pues mira, además voy a utilizar una frase que habéis dicho que me ha gustado mucho, ¿no? Que la ciencia explica y el arte implica. La propia definición de salud pública incluye ya la definición perdón, de que la, la salud pública es una ciencia y un arte. ¿No? Implica, es, habla de ciencia, habla de arte, habla de un esfuerzo colectivo y nos dedicamos a tres cosas. Proteger la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la calidad de vida. ¿no? Entonces, por un lado, explicamos y utilizamos todos los datos, pero no nos quedamos solo ahí. Queremos implicar en forma de intervenciones, de políticas públicas. Entonces, yo creo que la primera idea que yo intentaba en ese capítulo era separemos la salud de la sanidad es decir la salud pública incluye todo el sistema sanitario y todo el ámbito sanitario pero el sistema sanitario influye muy poco en nuestra salud de hecho los datos que tenemos es que un 20 de nuestra salud se explica por el ámbito sanitario todo lo demás es todo aquello que va extra no fuera del ámbito sanitario políticas ambientales políticas sociales a sistemas bueno, económicos, intereses comerciales todo eso es lo que realmente está influyendo en nuestra salud y por ahí es donde tenemos que empezar y por ahí es donde yo creo que esta, este momento ¿no? De, de conexión interdisciplinar en el que la salud aparezca es muy importante y para nosotros eh, es un, de verdad es muy, muy agradecido y en el episodio que estuviste eh, hablaste de un concepto que es la salud en todas las políticas no sé si quieres contar un poco de qué se trata eso Sí, es un concepto un poco en esta línea, ¿no? Es decir, olvidémonos solo eh, de pensar que la salud es lo que ocurre dentro de un hospital o de un centro de atención primaria, que por supuesto hay que pelear por ello, y más en, en momentos como el actual, ¿no? Pero pensemos cuando se diseña una política de transporte público, de bajar, eh, subvencionar los abonos transportes, a cerrar la, el centro histórico a los coches. Cualquier política que podáis pensar extrasanitaria debería incluir una evaluación previa y posterior de cuál va a ser el impacto en salud de esas políticas, porque además son las que acaban influyendo de mayor modo, ¿no? Um, Cuáles son, por ejemplo, las consecuencias de la regeneración o la pacificación de zonas verdes o de centros históricos. ¿Cómo va a afectar luego eso no solo a un proceso de gentrificación, sino también a la salud de esos vecinos vecinas que se ven desplazados? ¿Cómo va a afectar eso a la movilidad? ¿Va a aumentar eso la forma en que la gente camine, que no camine, que uses el coche, que no? ¿Que disminuya la prevalencia de asma infantil alrededor de esas zonas pacificadas o no? Todo eso son impactos en salud y por eso promovemos esta idea de salud en todas las políticas. ¿no? Cualquier política que se tome desde el área de gobierno que se tome, que sea, que incluya una evaluación previa y posterior de, del impacto en salud. Y otra cosa que hablamos es que también en, en esta renovación del contrato social es muy importante, eh, y, y tomando un poco este concepto que también decías, ¿no? Cómo la salud eh, y cómo las decisiones que se tomen tanto en el diseño de las ciudades como en el diseño de la política de salud no impacta de igual manera en todos los barrios, por ejemplo, eh, de Madrid. Entonces, también nos contabas en el episodio... Algunos ejemplos muy concretos de estudios que estaban haciendo con tu grupo, que de paso creo que no te presentaste, así que estoy, aprovecho para decirte que te presentes. Eh, si nos querés contar algunos ejemplos de los análisis que están haciendo en, en relación a cómo se usa el espacio público y qué normas habría que poner de uso de ese espacio público para que realmente esas desigualdades se disminuyan. Claro, sí, perdón, es verdad, no me he presentado. No, eh, yo trabajo en la Universidad de Alcalá, tenemos un grupo de investigación. A que ahora mismo es un grupo que tiene un nombre muy aséptico grupo de investigación en epidemiología y salud pública, pero realmente lo que estudiamos es el ámbito de la epidemiología social ¿no? la epidemiología social sobre todo en relación con la salud cardiovascular de, de adultos y también con la salud infantil y de adolescentes en términos de obesidad por ejemplo y de, y de otros eventos en salud. Entonces nosotros lo que hacemos es analizar la ciudad, analizar el territorio, muchas veces muy centrado en Madrid pero también intentamos escalarlo a otras a otros eh, lugares desde un punto de vista de equidad en salud es decir ya no solo hay que evaluar cómo impacta x en la salud sino cómo impacta en la equidad en salud no la política que estamos llevando a cabo disminuye por ejemplo que las personas empiecen a fumar Sino y a partir de ahí disminuye de la misma manera en grupos más vulnerables o en grupos menos vulnerables, es decir, por una actuación en la que no creíamos que fuera a impactar en salud, no solo estamos impactando la salud de las personas, sino estamos impactando de manera desigual, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, para vosotros si pensáis en el tema de la gentrificación y la regeneración de espacios verdes. ¿no? Impacta en la salud, está claro, pero puede de una manera no intencionada aumentar ciertas desigualdades si no tenemos también en cuenta esa otra perspectiva. Entonces, lo que hacemos sobre todo es esto que mal, se han mal llamado estilos de vida, porque no son estilos de vida porque no elegimos fumar, beber o comer ultraprocesados, sino que nos, nos hacen acabar en ello, ¿no? ¿Cómo impacta esto en la salud y cómo impacta esto en las desigualdades en salud? Porque al final hay que aprender un poco, o sea, hay que... Se podría usar el espacio público para nivelar esas desigualdades, tal vez, que se generan en los espacios privados. De eso hablábamos también en, en otros episodios. Hay cuestiones muy transversales, ¿no? Entonces, si se, si se hiciera un, un buen uso del espacio público, si se promovieran esos estilos de vida saludables desde las políticas eh, territoriales y de diseño de las ciudades, otro gallo cantaría, podríamos decir. Sí. Sí, además hay cosas que son obvias, hay cosas que son menos obvias, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estudiado cómo se ubican los comercios de comida rápida y de venta de comida no saludable alrededor de la ciudad. Y nuestra idea primera podría ser, esto es ubicuo, pasa en todos los lados. Pues no es verdad. no Hemos estudiado cómo es la densidad y la distancia de estos establecimientos alrededor de todos los centros escolares de toda la ciudad y no es casualidad que en aquellos situados en zonas más vulnerables, en barrios más desfavorecidos, la densidad de estos establecimientos es un 60% mayor que la densidad en zonas medias. Y en zonas de clase alta, la densidad es un 40% menor respecto a las zonas medias. Es decir, que analicéis el eje que analicéis, ¿no? que puede influir en la salud, hay un gradiente social en el que las clases sociales, las poblaciones vulneradas, se ven más expuestas a todo esto que es menos saludable, que luego va a explicar en gran medida ¿no? por qué también el consumo o la incidencia de ciertas patologías o eventos también es mayor en estos grupos. Muy bien, y no sé, creo que tenemos tiempo para una preguntilla más. Mm, an, yo creo que es muy interesante también retomar eh, la reflexión de, de cómo hacer que todo esto, que es un conocimiento y una, unas investigaciones y unos estudios que de hecho están pasando, ¿no? Es conocimiento, datos tangibles que tenemos, ¿cómo llevamos eso a la perspectiva? cómo convertimos eso en información digerible ¿no? para, el, para la ciudadanía. ¿no? Y aquí es donde entrarían estas sí, sí. estrategias artísticas, estas narrativas ambientales que desde el IMNA, ¿no? estamos eh, intentando casi eh, hallar, ¿no? porque es dificilísimo ver cómo, tras, cómo trasladamos esto. Eh, y tú nos hablabas en el podcast, eh, por si lo podías recuperar, de esta manera de llegar a la ciudadanía ¿no? y de hacerla participar de alguna forma de manera más, eh, más integral ¿no? con la metodología fotoboz en este proyecto, sí. si nos puedes contar un pelín más. Claro, sí. Es verdad que nosotros teníamos un poco el miedo que a veces nos quedamos un poco en lo cuanti, ¿no? O sea, diagnosticamos, entendemos qué está pasando, pero no estamos entendiendo lo que en inglés, yo no sé cómo estamos hablando en castellano, la experiencia vivida, ¿sí? Eh, es que me suena como muy redundante, de las, de las personas, ¿no? Y este fotovoz es una es una metodología de investigación-acción participativa que lo que hace es a través de la fotografía generar un discurso y a través de ese discurso luego generar o intentar generar un cambio social en forma de propuestas políticas que surjan de los propios participantes. Lo que hicimos fue nosotros hacer un diagnóstico del entorno alimentario, es decir, qué tenemos alrededor de nuestra casa ¿no? en el distrito de Villaverde y después utilizar la metodología Fotoboz para con... Eh, vecinos y vecinas de esos barrios, que ellos y ellas, a través de las fotografías y su discurso y sus narrativas, fueran los que nos contaran qué estaba realmente influyendo en su manera de comer o alimentarse de una manera positiva, de una manera negativa, y qué cambios proponían ellos y ellas de manera directa. Y te das cuenta que sin haber hecho eso, te pierdes mucho, ¿no? Si no lo haces, te pierdes mucho. Los datos cuantitativos llegan hasta donde existe el dato. Hay muchas cosas que no vas a recoger. ¿no? no vas a recoger, por ejemplo, cómo después de que quitaran el mercadillo recogían la comida que sobraba. Cómo se quejaban de que, por mucho banco de alimentos que haya, aparezca ahora mismo, en los bancos de alimentos no hay ningún producto fresco. Es todo no perecedero. Que a la vez les está volviendo ¿no? a introducir en ese bucle de alimentarse a base de pasta, cereales y no hacer. ¿no? Entonces, esa metodología fue muy. Para nosotros nos abrió mucho los ojos, de hecho, luego la hemos aplicado en el contexto del alcohol, que es algo que si hablamos de la normalización del alcohol, eh, Fotobot te da unas miras que no puedes sacar de otra manera. Ah, el tabaco, ¿no? Cómo hacemos que si ya todo el mundo sabe que fumar es malo, ¿por qué no conseguimos no que la gente deje de fumar? Y eso luego ha llegado muy bien a los decisores políticos. Nosotros nunca hemos conseguido reunirnos, bueno, a veces sí, pero bueno, ah, es mucho más difícil llegar, digamos, a decisores políticos a través de Fotobot llegamos en ese momento a la Alcaldía, que era Manuela Carmena, y a través de ese proyecto hemos conseguido establecer una relación que dura hasta hoy, en la que sí que estamos consiguiendo introducirnos un poco en ese proceso de toma de decisiones. Hay esperanza, hay... Se está, de hecho se está trabajando en, en todo esto. Y bueno, muchísimas gracias por, a vosotras, por, por de estar verdad. aquí. Eh, el 2 es el siguiente que sale, así que de aquí a dos semanas estará disponible en Spotify, en iBooks. E muchísimas gracias, Julia. A vosotras, Paula, Karen. Eh, por... Sí. Si sí, tanto por Zoom como aquí los que estamos tenéis preguntas, queréis hacer algún comentario, queréis eh, incluso, yo qué sé, sentaros y en <laughs> lo, que, lo que alguien tiene alguna pregunta? Le pasamos el micro. Preséntate. Hola, soy Raquel y trabajo aquí en el ITB, en la Universidad Politécnica. Eh, a mí me gustaría saber cuál ha sido vuestra experiencia. Eh, Karen y Paula, ¿qué habéis aprendido en este proceso? Vale, muy bien. Eh... <laughs> eh, bueno, lo, creo que lo principal es lo que les les comenté al principio, o sea, y lo que se habló ya hace rato, o sea, cómo elegir un tema, ¿no? Como hoy en día si queremos buscar eh, un podcast para escuchar, como todos saben, te metes y hay pilas y pilas por todos lados de un montón de temas distintos, o sea que Creo que lo primero es eh, saber a qué audiencia uno se quiere dirigir. O sea, no vas a poder contarle algo a todo el mundo, sino que eh, hay que elegir. Eh, después de eso, creo que lo, lo rico que tiene este, este programa, que no fue un, digamos, un podcast que había un equipo de producción que dijo, bueno, vamos a hacer estos temas y se terminó, sino que es parte de un proceso mucho mayor que como dijo Carlos, viene de Soria, de la revista 17, donde también se abordó el tema del contrato social, del proceso participativo que hizo la Etsidi con los estudiantes, de todo eso, y con el paraguas del contrato social, se eligieron algunos temas que fueron como el destilado de, de todo ese proceso. Después de eso, eh, dijimos, bueno, pero lo, lo rico de el himnas es combinar el arte y la ciencia. Eh, entonces ahí elegimos, bueno, vamos a elegir una persona del arte, una persona de la ciencia para para que participe eh, en cada uno de los episodios. De hecho, en el que estuvo Julia, que ella, muy entre comillas, representaría la ciencia, ¿no? Si sí, tendríamos que lo que no es así, pero digo. Eh, eh, su compañera de conversación era Nerea Calvillo, que era una arquitecta artista también, entonces era como un contrapunto. Eh, y bueno, creo que lo, lo que aprendimos es que, es, si, como dije al principio, si vas a hablar de un tema y no de una historia, lo importante es tratar de incluir la mayor cantidad de aristas, disciplinas y voces posibles para que se complementen entre sí. Eso en términos de contenido. Después, en términos de producción, muchísimas. Pero eso es para otra conversación. <laughs> eh, y bueno, y una cosa que no comenté y lo dijo Amanda al principio. Eh, un podcast puede tener un, un, o sea, una cosa muy importante, es lo, la parte sonora. Y si lo que hicimos nosotros fue hacer una, un diseño sonoro original. Es decir, que hubo un, un técnico en sonido que fue el que diseñó toda la parte sonora. Y él, escuchando, lo, leyendo los guiones que nosotros fuimos preparando, un poco nos hizo una propuesta. que lo van a escuchar y creo que la idea de... de la digamos la estrategia de un podcast para contar temas tan complejos es que el sonido pueda acompañar un poco la narración entonces bueno eso también creo que es un detalle importante no sé si alguien quiere o otras experiencias o vale gracias. hola buenas tardes mi nombre es Nayara eh, vengo del País Vasco de un laboratorio de innovación social antes de nada gracias al equipo de ITED por eh, invitarnos a tener este día tan maravilloso y terminar con este evento tan inspirador ¿no? en este formato eh, tan de impacto ¿no? pues para eh, contar y para no crear otro tipo de narrativas de transformación. Yo os quería hacer una pregunta nosotros somos un laboratorio de innovación que eh, promovemos la innovación en gobernanza creemos que necesitamos repensar los modelos de relación entre los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil para abordar de manera colectiva eh, los grandes retos como el cambio climático que tenemos enfrente. Y para ello necesitamos espacios donde diferentes sensibilidades, diferentes actores dialoguen y actúen de manera conjunta. ¿no? Entonces, de la experiencia que habéis vivido en el podcast y tras escuchar las diferentes eh, diálogos, conversaciones entre eh, personas ¿no? que provienen de dos mundos aparentemente tan eh, distantes y distintos, ¿Cómo creéis que las eh, estrategias artísticas, o bueno, el arte en general eh, puede ayudar a promover la participación y la implicación de la eh, sociedad en la agenda pública en tiempos de, de desafección? Mm -hmm. Yo creo que. Me encanta. viendo el chat, pero también creo que podrían. Sí. Pero bueno, si no sé si quería comentar. Yo, sí, sí, Ahora, si, me dejo, si me permites, Amanda, yo creo que eh, para, para mí, porque al final creo que es. El, eh, para mí siempre ha sido algo muy. Sub, a pesar de que se puede, evidentemente, medir no cuánto participa la gente, eh, para mí siempre ha sido algo muy subjetivo. Yo lo vivo siempre desde, desde mí. Yo creo que lo principal es generar empatía. Para mí, el arte y para mí, todos los formatos. Eh, eh, artísticos apelan a, a cosas que, que no podemos entender necesariamente entonces este, este componente de empatía con la otra persona de empatía con una situación de eh, y eso fue lo que hacía es tuyo en estos talleres que veíamos no karin y yo participamos y antes de empezar a hablar del, del, del tema que fuéramos a hablar fuera por qué construimos eh, un parterre en una plaza de un barrio si lo que la gente de la plaza necesita es x eh, antes de eso, hacíamos dos o tres ejercicios donde el objetivo único era conectar con la persona que tenías delante y entenderlo. Entonces, para mí, eh, no, se, no puede haber una conversación previa si no, si no, eh, si no está eso primero para mí, pero creo que es algo también muy subjetivo. Y eso, yo, yo solo un comentario y no sé, bueno, yo dije Amanda porque quizás te, como trabaja mucho estos temas, por ahí tenía algún comentario si quería aportar algo. Yo solo una pequeña cosa y creo que estos formatos los que nos permiten es llegar a una sensibilidad que de otra manera no se puede llegar. Eh, por eso al principio decía esto de, de contar historias, porque creo que también no... Mm, no, no contar historias de catástrofes, sino creo que si sí, eh, la colaboración entre diferentes actores se puede contar a través de eh, buenas historias que tengan como un relato conmovedor, eh, de, de colaboración atrás, a través de estos formatos creo que se puede llegar mucho más que de, de un texto o una noticia o un diario. ¿no? Entonces, y lo que dije al principio, ¿no? depende de qué público... Al, al público al que queremos llegar. Eh, pero bueno, no sé si Amanda querías comentar alguna cosa. Vale, gracias. Sí, sí, muy brevemente, porque hay una cuestión eh, que, es, que es la que, que habéis eh, destacado, sobre todo, ¿no? que es que el arte como apela como una comunicación más sensible, ¿no? Eh, y, cre y creo que eso es súper es importante a la hora de, de pensar en, en la construcción. Eh, no solo en la construcción de nuevas narrativas, no que puedan eso implicar desde, desde la emoción, como decía antes, desde el, pero no solo desde la emoción, desde el sentido del humor, desde quizás los miedos, los anhelos, no desde, desde otro lugar, no. Eh, pero creo que también hay otra cuestión, aparte de esta eh, parte de la, de la comunicación sensible, que es eh, eh, en la propia experimentación artística. creo que hay un valor eh, justamente por el hecho de que no de que no es una experimentación eh, que vaya a ser, digamos, funcional, ¿no? A priori, o que no, no, no es eh, una investigación utilitaria, digamos, ¿no? Entonces, eh, de ahí eh, surgen unas, una serie de cuestiones que quizás en otros ámbitos, en el, en el, en el ámbito quizás científico o más eh, tecnológico, que, que sí que es, eh, va muy pegado eh, ¿no? a, lo, a lo cuantificable, ¿no? Eh, pues, y, y que por lo tanto tiene unos, unos límites quizás eh, eh, un poco más, más fijos, ¿no? unos, unos parámetros más establecidos que, que por lo tanto en el campo del, del arte pueden, pueden surgir. ¿no? Eh, sí, yo creo que, es, que son esas dos cuestiones sobre todo. Gracias Amanda. A, a mí me gustaría decir algo referente y continuando con esa idea de, del concepto del de lo artístico que también es importante poner en valor la, el, los procesos, el, dentro de los procesos participativos lo que sería la, la mediación no pero la entendida la mediación desde primero de intentando de construir el, el término y desde un sentido amplio no o sea, no solamente la mediación artística o la mediación, en este caso, eh, la mediación intercultural, sino que la mediación participativa, la, la mediación comuni eh, comunitaria, la mediación profesional ¿no? y todos esos procesos de mediación que fomentan, en, cienta, en, cienta, en cierta manera, no solamente el acompañamiento o la intervención, sino que es más ese ir de la mano. ¿no? La idea de ir de la mano... Eh, De los Oscar. diferentes individuos para un fin, ¿no? Este fin es, eh, creo que. ¡Ay, se va! ¡Hola! Ya, volviste, volviste. Bo volví a la red. Eh, esa idea, sobre todo, de compartir conocimientos, ¿no? La idea de la mediación como herramienta para compartir diferentes conocimientos y poner en valor eh, y, en, y, en, y en el mismo lugar los diferentes tipos de conocimientos, ¿no? el conocimiento, no, no un conocimiento, digamos, eh, eh, como se dice en inglés, de high culture, low culture, sino la idea de uh, lo, todo el, todos los individuos a través de sus aprendizajes o a, a través de esas experiencias de vida, de esa sensibilidad más o menos artística, pero que, que, que genera un conocimiento. Y, y ese proceso de mediación eh, ese, ese proceso de escucha activa eh, parte de eso, ¿no? de, de compartir eh, de, y de intentar eh, poner en común eh, esos aprendizajes basados en el conocimiento. Bueno, estamos, muchas gracias eh, por compartirnos eh, sus comentarios. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, un comentario, estamos ya a 38. Eh, hay un café que nos está esperando afuera gracias también a los que están en Zoom eh, por sumarse bueno, no sé si hay alguna cosa más que alguien quiera decir ¿no? vale bueno, ¿sí? ¿vale? <laughs> no te quedes con ganas, Naila no, es una... hola, mira, sí, sí, sí <laughs> eh, Naila, eh, trabajo aquí en el ITD eh, eh, no era una pregunta sino un comentario es que me ha llamado la atención dentro de eh, la actividad de colectivo es tuyo que había personas mayores pero que estaban como jugando no uh -huh. eh, casi jugando y mmm, me llama la atención lo que dices Paula de que el arte es empatía y a veces como pensamos mucho en el arte como ah, vas a un museo es muy serio o vas a la ópera todo es muy como cuadrado y sabemos la forma y en realidad lo que estáis mostrando es un poco un arte que es como jugar o divertirte pero a la vez cuando estás intentando institucionalizarlo y decir, no, esto es importante, a veces igual una institución, un gobierno no lo ve como muy importante, lo ve como algo como un juego, pero es muy importante para generar empatía. Entonces, mm. solo comentar que me llama la atención que arte-juego puede ser... Serio y muy importante, y no solo un museo o una institución. Y no solo los niños y niñas, sino eh, a mí jugar me gusta. y a bueno, ti también so, seguro. Y solo, a solo cuento una, una experiencia muy rápida y con esto cerramos: que eh, en el proceso participativo que hizo el proyecto que nos contó Oscar, eh, hubo un colectivo de mujeres que se llama Las Cotidianas, que es un colectivo de mujeres que se empezó a juntar eh, durante la pandemia de mujeres jubiladas eh, y un poco lo que y, bueno y una de esas personas participó en uno de los episodios una de, esas, de las señoras de este colectivo justamente en el último episodio que hablamos de cómo incorporar al contrato social la, el pacto entre generaciones eh, y en, en, en esta experiencia de, de participación ella nos decía que lo que eh, le, le gustó mucho haber participado de este proceso, justamente es haber estado a la par con personas de muy jóvenes o, 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 o con niños, porque no siempre se generan esos espacios donde las personas mayores puedan compartir con personas de otras generaciones y valorar, como decía Óscar, el aprendizaje de cada uno a un mismo nivel sin nadie tener, ponerse sobre el otro. Entonces eh, ella en el último episodio habla, habla un poco de, de esta convivencia entre diferentes generaciones. Así que, bueno, solamente terminamos. Queremos dar unos agradecimientos a la gente que nos hemos dejado en el tintero. A Eva Gonzalo, que, que nos estaba acompañando también en este proceso. Muchas gracias. A Rock, nuestro diseñador sonoro. A Ontologías Feministas. A La Casa Encendida por eh, acogernos. Ahí hemos grabado todos los episodios. A Ángel de Aranda de La Casa Encendida. A la ETSI de UPM, al Proyecto Es Nuestro, al Community Arts Lab de Porticus, a Saúl de la Asamblea para la Infancia y a todos los niños y niñas de Quinto de Primaria del Navas de Tolosa. También un besito para todas. Muchísimas gracias. Y también, perdón, y hay, hay personas que nos mandaron audios. Y a las personas que eh, nos mandaron audios. Que participaron en los episodios, no en persona, sino que nos mandaron audios que también ya los van a escuchar. A gracias a todas las que habéis participado y a todas las que nos vais a escuchar, potenciales eh, oyentes. Un beso, gracias por venir, gracias Julia y nos vemos en la próxima. ¿Sí?